En este escenario, las redes sociales, las tecnologías entran como un componente interesante para pensar esta época. No es simplemente un aditivo, no es simplemente un decorado, digamos, sino que entran en juego en este trabajo de subjetivación. Entran en juego porque las redes sociales, como parte, ¿no? Pero también las tecnologías de la información y la comunicación como escenario más amplio, permiten de alguna manera ir tramitando este juego que en la adolescencia se va haciendo entre la salida al mundo externo y el regreso al mundo interno. Fundamentalmente por una cualidad muy atractiva que tienen las redes sociales, que es la posibilidad de estar en contacto con otros en diferentes tiempos, incluso podría decirse todo el tiempo si se quiere, pero con otro tipo de presencialidad, es decir, no aparece el cuerpo presente allí, sí aparece una noción de cuerpo que es una noción muy capitalista y contemporánea, que es la noción del cuerpo objetivado, ¿no? La imagen del cuerpo, pero no esta otra presencia del cuerpo que es muy importante, que es la posibilidad de interactuar con otros en un tiempo y en un espacio compartido, portando una palabra de la cual nos hacemos responsables.